Yo vine en el vehículo pesado aproximadamente a las 9:40 de la mañana. ¿Qué pasó? Venía como a 40 porque esos carros igual no pueden dar uno tan rápido. Venía por el carril izquierdo como siempre y una camioneta San John blanca, no le vi la placa por el susto, se comió el separador en contravía y pasó hacia el sentido sur-norte. Claro, pues los carros que vienen adelante mío frenaron en seco y yo también frené, pero obviamente no han alcanzado a reaccionar. Tenía como 20 metros de distancia más o menos. Lo que hice fue volantear hacia la derecha para pegarle al árbol. Ya, era una tragedia, pero el muchacho también había frenado por el carro que se atravesó y lo alcancé a coger en la esquina. Eso fue lo que pasó. Yo lo que hice fue volantear, pero desafortunadamente le pegué en la parte, no tan centro, en la izquierda, sino que me preocupa un muchacho que estaba diciendo que era preferido que lo matara, que tiene mucho problema en la casa. Entonces se puede dar cuenta cómo está agresivo. Sí. Se bajó con otro man porque venía con otro y tenían cuchillo, entonces obviamente me sentí asustado. Los señores de la bomba bebieron todo, ellos pueden ser testigos también. Me ayudaron a bajar de la volqueta y prácticamente me defendieron. Yo me fui para la mitad del carril porque me dio miedo que me apuñale o algo. Y lo que hizo fue llamar inmediatamente a la empresa y ya están acá el ingeniero. No, la volqueta como tal frenó prácticamente la mitad del carril, solo que como el peso de la arena que lleva me arrastró hasta el árbol. ¿Sí? Por eso fue que en la esquina le pegué fue al carro, con toda la esquina del carro. Donde él esté un metro más adelante no le pego. Me pego yo solo, pero el carro no. O sea, yo reaccioné afortunadamente bien. Y lo que hice fue buscar a qué ponerle la volqueta para evitar una tragedia. Donde le pegué a los carros que estaban enfrente mío, barato, barato se hubieran escuchado, sin querer. O sea, gracias a Dios no pasó nada.